Los precios mayoristas se aceleraron al 7,1% en julio, según el INDEC. Los datos surgen de la comparación mensual. En junio habían aumentado un 4,8%. Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor mostró un ascenso del 6,7% en igual periodo. En este caso, la variación se explica por la suba del 6,5% en los productos nacionales y de 8,6% en los productos importados. Finalmente, el nivel general del índice de precios básicos del producto registró un incremento del 5,9% también en julio, como consecuencia de la suba del 1,8% de los productos primarios y de 7,6% en los productos manufacturados y energía eléctrica. Los terrenos del aeropuerto, que extrañamente descuidó el Estado provincial para que por años intrusos hagan su negocio con una propiedad que no les pertenecía, pone nuevamente sobre el tapete a una amañada justicia correntina y al consecuente poder político. Todo empezó a conocerse ayer, luego de un episodio de denuncias cruzadas entre quienes aseguran ser los legítimos poseedores de un loteo que derivó en un corte sobre la ruta 12 de 40 familias que, según aseguran, lo adquirieron de buena fe. Hoy empezaron lentamente con sus reclamos a quien le vendió originalmente, el que tampoco era el dueño original y real de los terrenos. Solo comercializó una supuesta cesión de derechos que le otorgó otra persona a cambio de buen dinero. Dicen que todo se va a dirimir en la justicia, pero nunca existirá un fallo de prescripción adquisitiva. Si lo hubiere o existe alguno, será un verdadero escándalo con sospechas de un alto grado de corrupción judicial. Las importantes hectáreas son de dominio público, consideradas imprescriptibles por el Código Civil argentino. Esa gran extensión de tierra fue donada por la nación a Corrientes con cargo. La idea era, varias décadas atrás y a mediados del siglo pasado, antes que el recordado gobernador Fernando Piragini Niveiro inaugure Camba Punta, la construcción de dos pistas de aterrizaje. El sueño era tener una de cabotaje y otra internacional, pero una de ellas apuntada también a maniobras de la Fuerza Aérea como alternativa a la de Reconquista Santa Fe. Los gobiernos de facto, como los democráticos de Piragini Niveiro, Diego Nicolás Díaz Colodrero y Julio Romero, cuidaron la extensa propiedad hasta la llegada en 1983 del Pacto Autonomista Liberal y su posterior prolongación del Partido Nuevo. Con el gobierno conservador comenzó el mayor pillaje y saqueo de esas tierras fiscales, tanto que dirigentes y familias vinculadas a esas fuerzas partidarias aparecen como los primeros intrusos. Después se prolongaría durante las administraciones radicales hasta el día de hoy. El tráfico de influencias y una justicia altamente politizada con eternas acciones de amparo hizo que grupos empresariales de a poco se instalen en el lugar, pero siempre comprándole cesiones de derecho a los primeros pillos. Los interrogantes son varios, uno de ellos muy claro: ¿por qué la provincia dejó por años que continúe el goteo de usurpadores y no los echó? Simplemente porque generaron el negocio para venderle a sus amigos y partidarios. Casos del aeropuerto hay cientos, hasta los que pertenecen sobre la costa del Paraná, en la zona de Punta Taitalo, hasta donde insólitamente un juez tiene una casa con una apropiación ilegal. Imagínate. La canasta básica total trepó unos 7.000 pesos hasta los 111.297 pesos con 57 centavos, disparándose un 6,7% según el INDEC. Además, la canasta básica alimentaria subió 6,3%, por lo que una familia de dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos de 49.465 pesos con 59 centavos para no caer en la indigencia y más de 111.000 pesos para no ser pobre, aunque la realidad demuestra otra cosa. Muchos grupos familiares sobreviven con menos de ese dinero y no necesariamente cayeron en la pobreza. Las estadísticas nacionales, al utilizar este sustantivo como un parámetro de nivel de vida, termina estigmatizando a las personas, colocándolas en una situación social de la que realmente considera no estar, provocándole un shock psicológico. Un modo de medición que el próximo gobierno
gobierno o el Congreso argentino deberá corregir para frenar el lastimoso mote de ciudadanos de cuarta. Federico Alberto Grau, uno de los acusados en el expediente que investiga supuestas coimas de funcionarios judiciales, entre ellos el ex juez Carlos Soto Dávila, negó que le haya pedido dinero a narcotraficantes a cambio de impunidad. Aseguró que no hay pruebas de que pidió dinero y que confeccionaron una causa para desarmar el Juzgado Federal 1 de Corrientes. Grau era uno de los secretarios del área penal cuando Soto Dávila era titular de ese tribunal. Aseveró además que todo fue una persecución y que lo involucraron en una asociación ilícita sin comprobar si realmente era parte de ella. Acusó al afamado narcotraficante Fernando Morenita Marín y a los fiscales de armar el expediente y que no lo nombraran. Pero sin embargo, estuvo preso y fue cuando recién se enteró que Marín ofició de arrepentido. El dato que reveló fue la de un abogado que se presentó en su lugar de detención y le propuso que si declaraba contra Soto Dávila, esa misma noche dormía en un chalet y a la mañana estás en tu casa. Y detalló que ese letrado fue enviado por el juez Sergio Torres, responsable del proceso judicial, y que le adelantó también que si no aceptaba la propuesta, debía prepararse como mínimo a soportar 6 meses de prisión. Hoy estuvieron presentes todos los abogados defensores de los imputados, algo que no ocurrió en las anteriores audiencias. Un concejal del Frente de Todos de Saladas fue denunciado esta mañana por abuso sexual agravado, aprovechando la situación de convivencia con la adolescente ultrajada. Ocurrió cuando la víctima tenía 13 años hasta los 16 de edad. Durante todo ese tiempo, Orlando Valegas sometió a su hijastra sexualmente. La joven, de la cual se reserva su identidad, decidió ir a Buenos Aires, prácticamente disparando de los vejámenes de su violador y del padecimiento que sufría. Ahora, con 27 años y madre de 2 hijos, tomó coraje para acusar a Valegas. Apoyada por un organismo vecinal, contrató un abogado que este jueves se presentó a radicar la denuncia ante la Fiscalía de Instrucción de esa localidad. Todo sucede cuando todavía resuena el caso de abuso sexual a una menor que involucra directamente al director del Hospital María Auxiliadora, Eduardo Pujol, que hasta el momento, más allá de la gravedad del delito, permanece imputado pero sin ser detenido ni separado de su cargo. La persona quien habría sido el autor de ese delito sería Orlando Valegas, quien en la actualidad se encuentra desempeñando funciones públicas. Creo que concretamente se desempeña como concejal de esta ciudad. Se filtró un audio donde le apretaban a la menor que en su momento fue abusada sexualmente con acceso carnal por Marcos Núñez. Cuando Sonia Pristupchuk, la ex coordinadora de hogares de Virasoro, hoy detenida por tormentos y maltrato a menores, la mandaba a cumplir tareas domésticas al domicilio del comerciante a cambio de favores económicos. El joven que le sugiere cambiar su declaración a cambio de dinero que le enviaría por Mercado Pago, también estuvo alojado en el establecimiento del horror y trabajaba con ella en una roticería en Virasoro. Sabía que la chica, hoy ya con 18 años, se iría a vivir prontamente a Buenos Aires. Y fue cuando le dijo que Núñez iba ganando la causa y que terminaría presa si no cambiaba su testimonio en una estrategia de la defensa del depravado. Además, le exigió que reconozca que las relaciones sexuales que tuvo con el abusador fueron consentidas, a pesar de tener apenas 15 años en ese momento. La novia de este muchacho es abogada y tras asustarla le hicieron firmar un poder de representación. La semana pasada se presentaron ante la justicia y le hicieron firmar una declaración ya redactada ante la jueza Silvia Benítez, que extrañamente no evaluó si la chica no estaba presionada al rubricarla. Todo quedó grabado en audios. Otro tremendo escándalo que salpica sin dudas al Poder Judicial. Vos tenés que decir lo mismo que dijiste en tu declaración, ¿entendés? Decir que no, que el nombre ese del chabón ese, Marcos Núñez, no te violó y que las veces que vos estuviste con él, vos estuviste por consentimientos tuyos, ¿viste? Que no hubo ni un no fue forzado, no fue obligado, ¿entendés? Y que hubo personas que aprovecharon de esa situación y que te obligaron a que vos mientas y que digas que te vaya en contra con,
con el chabón y vos no querías eso, ¿entendés? Y que vos ahora estás queriendo aclarar toda la situación porque te está haciendo mucho mal, ¿entendés? Eso si vos decís, eso en el video te va a quedar mucho mejor, ¿entendés? Que vos querés aclarar la situación porque estás pasando momentos muy difíciles y que las personas que te obligaron a mentir, ahora que vos te animaste a decir la verdad y todas esas cosas, te empiezan a mandar mensajes y a joderte las pelotas, ¿entendés? Y que vos querés ya solucionar ese caso de una vez por todas. Y lo único que tenés que decir, me llamo para aclarar esta situación por la que estoy pasando, ¿no? Y decir, dar los nombres de Patricia Ramos y de la abogada Echegaray, que eran los que te estaban incentivando a que vos mientas, que te estaban inculcando miedo a vos y a tus hermanos, ¿entendés? Que vos estabas pasando por algo que no querías y bueno, por eso también buscaste asesoramiento y que querías aclarar la situación, ¿entendés? Ahí yo te mando algo de plata, ¿sabes? Por Mercado Pago. Este viernes la temperatura rondará entre los 4 y 16 grados. El cielo estará despejado. Día muy frío y soleado en la ciudad de Corrientes. Seguí mirando TV Tarahui por su canal en YouTube, su cuenta de Instagram y su fanpage por Facebook. Además, seguí todas las noticias por diario 1588.com y sus demás plataformas.